Y le pido a don David que nos grabe. Sé que han estado en línea dos grandes amigos de Sin Censura, grandes amigos míos aquí en Sin Censura. Han estado en línea muy, muy pacientes ante pues este evento que de pronto sale. Nosotros se lo digo, vamos al mismo nivel de la noticia. Y quiero saludar, por supuesto, a nuestro amigo colaborador de Sin Censura, periodista independiente. Y también, pues uno de los coordinadores de Regeneración, a mi queridísimo Enrique Legorreta. Enrique, pues ¿cómo te va, mano? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal llegaron después de un fin de semana muy, muy traqueteado? ¿Qué pasó, Toñito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos allá en Chicago, a David, a Ceci, un saludo, un abrazo, a ti también allá a la distancia. Y bueno, aquí escuchando a Vicente, pero todo bien, Toñito, después del fin de semana, todo bien aquí con la mejor información que ha dado el presidente López Obrador. Te mando un abrazo, Quique. Ay, qué bueno que podamos seguir compartiendo aquí en estos espacios. Y también quiero saludar a otro grande de las redes sociales, a un gran periodista independiente, a nuestro queridísimo analista tuitero, periodista, Tito Zurita Carpio. Tito, ¿cómo te va? Obvio, ahí está. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos desde acá del sur, donde empezó el Tercer Reich. Saludos. Exactamente, Sí. pareciera que, y lo vamos a platicar en unos momentos más, Tito, que en efecto, pues ahí en Tabasco es como Austria, ¿no? Donde nace Adolf Hitler, es una verdadera pendejada lo que dice Sicilia, ya lo hemos planteado una y otra vez aquí en Sin Censura, que no hay fundamento ni histórico ni sociológico para las estupideces que plantea un pseudo, pues, ¿cómo decirlo?, poeta que viene desde las esferas del poder, llamado Javier Sicilia, pero eso en unos momentos más. Déjenme comenzar preguntándole a Enrique Legorreta. ¿Es el PRI, Enrique, un partido de descarados o de desesperados? Y te lo pregunto porque ahora nos salen con la mamada de que le dieron una patada al neoliberalismo cuando fue una de sus principales puestas en escena, por decirlo así. Su principal representante, Carlos Salinas de Gortari, es el principal iniciador, como el padre de la desigualdad moderna. ¿Es un partido de descarados o de desesperados, Quique? No, pues yo creo que ya descaro nivel Dios, porque, pues bien lo dices, Toñito, los padres del neoliberalismo en nuestro país son los priistas desde el 82, con la llegada del presidente de la Madrid, y que Salinas de Gortari consumara este movimiento mundial, porque hay que dejarlo como es un movimiento que surge en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, y que evidentemente pues se trata de un descaro lo que ocurriera el fin de semana con esta asamblea nacional que tuviera el PRI en su sede nacional. Me parece que también es un descaro o también una burla ya lo que quiere hacer el PRI con el tema de sus candidaturas, porque pues si bien por mucho tiempo han sido los protagonistas de la política en nuestro país, hoy en día pues el PRI está más metido en un tema del basurero de la historia que tener un protagonismo para las próximas elecciones. El Partido Revolucionario Institucional como tal sigue siendo un ejemplo de lo que en este país se quiere cambiar y que es el doble discurso, ¿no? Por un lado dicen que están en contra de la actual administración, que no quieren repetir errores del pasado, pues entonces están mordiendo la lengua, porque desafortunadamente para ellos los grandes males, que si bien hay que reconocer como todo un análisis profundo, también se llevaron acciones que en beneficio de la mayoría, fueron malas cosas negativas o las cosas malas que dejó el PRI durante 70 años y hoy, pues es el ejemplo claro del doble discurso y que durante 6 años, del 2012 al 2018, pues regresaron para llevarse lo que no pudieron o lo que dejaron pendiente y que afortunadamente muchas cosas no se terminaron de llevar y que no terminaron de robar, si lo dejamos coloquialmente hablando, y que con este discurso que danza Lito Moreno el fin de semana de que ellos están listos para combatir el mal que hace Morena y la actual administración, pues es un ejemplo claro de que ya están muy descarados, están muy soberbios y creen ellos que están en la capacidad de recuperar lo que perdieron en el 2018 junto con los panistas, ¿no? Estos dos partidos, principalmente el PRD, no lo toma en cuenta porque pues ya está más metido en un pie en la fosa
de los partidos por desaparecer. Sin embargo, el PAN y el PRI pues siguen dando de qué hablar, y este mensaje y este discurso de que ellos van a combatir lo que está ocurriendo en el país y lo que está haciendo Morena de mal para las mayorías, pues evidentemente se trata de que no saben o no conocen su historia y lo que han hecho. Son unos soberbios y un mensaje muy, muy doble cara, Toñito. Tito, eso te lo pregunto a ti, mientras, o te lo planteo de esta forma. Mientras unos priistas como Alito Moreno siguen planteando su lealtad al supervillano mexicano Claudio X González, hay otros, como Alejandro Murat, que pareciera estar capitalizando con su apoyo al presidente López Obrador. Tú, como tabasqueño, has visto esto muy, muy claro. Hubo siempre en su momento un acercamiento en el sureste mexicano al PRI, y la resistencia también que existió desde hace muchas décadas al PRI, precisamente ahí en Tabasco, por ejemplo. Tuvimos a un presidente López Obrador en ese momento siendo uno de los principales opositores del Partido Revolucionario Institucional en ese estado, en Tabasco. Sin embargo, pues muchos de pronto comenzaron a cambiar sus ideologías, por decirlo así, y se fueron al partido ganador, a la tendencia ganadora. Hoy vemos algo muy parecido con Alejandro Murat, un gobernador de Oaxaca, cuyo padre, pues fue también gobernador de ese estado priista. Es un personaje de hueso colorado, precisamente del priista, y que hoy vemos muy cercano al presidente López Obrador. ¿Está capitalizando Murat en todo esto? Sí, Toño, mira, vamos, para que la gente entienda un poquito, toda la leyenda negra que hay sobre López Obrador, incluso estas invenciones de la prensa surgieron acá en Tabasco, ¿no? No las voy a repetir porque son un absurdo. Las crearon aquí con Roberto Madrazo, que movía toda la maquinaria de la prensa, bien aceitada, ya sabemos con qué, que operaban para difundir mentiras que la gente sigue creyendo, ¿no? Por ejemplo, eso de que analizan psicológicamente a López Obrador a cada rato, pues aquí empezó. Ya sabes, ¿no? Psicólogos a distancia, pues así han de ser de buenos. Y la relación con esto del PRI, pues ahí está obligada. El PRI tiene aquí 12 años que desapareció, ¿eh? Hay que entenderse. Bueno, dos sexenios más estos 3 años. Son 15 años en los que ya no existen aquí en el estado, han ido degradándose poco a poco. Los mismos priistas han tenido que saltar a todos los partidos, no nada más a Morena, también al PRD, bueno, a lo que queda del PRD. Pero siempre ha habido una relación. Por ejemplo, Ulises Ruiz, ese que ya expulsaron del PRI allá en Oaxaca, él era, solía ser operador político aquí en la entidad. Cuando había elecciones, él se dejaba venir, amigo de Roberto Madrazo, por supuesto, y él como que el mapache estrella, ¿no?, que andaba por acá. Obviamente nadie lo sabía, se supone que era un secreto que él estaba aquí, pero pues quienes lo vimos, pues fuimos testigos, ¿no? Hoy él es uno de estos personajes que ya está apestado dentro del propio partido en Oaxaca. Creo que Murat entiende bien esa situación y más le apuesta a no meterse en ese problema, ¿no? Finalmente, si el PRI decide rechazarlo, pues va a terminar confirmando que queda poco o casi nada ya del partido. Están las últimas encuestas, Toño, tú ya lo debes saber también, lo dan como perdedor ya en Oaxaca, ¿no? Para que se vaya entendiendo. Entonces, estaríamos hablando de que una franja del país estaría quedando libre de PRI. Recuerden, el Alito de Campeche fue la gran derrota de este personaje, aunque quiera ser presidente, no sé con qué credenciales. Y Quintana Roo también está a punto de desaparecer de la oposición, ¿no? Pasaría también a ser parte de Morena. Esos son los elementos que se tienen con encuestas. Todavía falta mucho. Pero así está el panorama, ¿no? O sea, estaríamos hablando que el sureste y península de Yucatán del país se va a librar del PRI dentro de poco tiempo, y esa es una gran noticia para todos, Toño. Exactamente. Creo que es una buena noticia. Deje usted que se acabe un partido u otro, más bien que llegue un partido u otro a una gubernatura. Creo que es buena noticia que se acabe el PRI, como que se extingue el PRI, como dice Tito Zurita. Vamos contigo ahora, Enrique Legorreta, para una pregunta distinta, un tema un poco distinto, tiene mucho que ver en todavía esta campaña en contra de López Obrador. Y mira, ahora que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con los panistas, ¿qué podemos esperar? ¿Verdaderamente sigue una oposición más responsable y necesaria?
Pues, híjole, mano, después de ver la cara de Santiago Krill y después de ver los tweets de Tito respecto a lo que sucedió ayer en la reunión, pues me deja en claro que están jugándole a querer llamar la atención el panismo. Es que no entiendo, de entrada se le cae el discurso al panismo y a las Marianitas Gómez del Campo y Kenia López y todos estos personajes que dicen que López Obrador es un dictador autoritario que no escucha a nadie. Pues bueno, si esto no es abrir el diálogo, si esto no es escuchar las diferentes voces, principalmente del conservadurismo, como bien lo señaló en la mañana el presidente, respecto a lo que pueden tener una visión de país que no coincidan con la Cuarta Transformación, sin embargo, pues se les está escuchando, ¿no? Es evidente que el presidente López Obrador no es tonto y conoce muy bien que la democracia es así. Sin embargo, estos panistas, este grupo de panistas encabezados por su presidente Marco Cortés, que más parece ahí un personaje, un fantasmita como el del Estado de México, que nada más aparece cuando le conviene, pues saca sus videos ahí todos chundos de decir que no van a doblar las manos y que van a estar aquí presentes en el diálogo porque les interesa el país, les interesa México. Pues qué país y qué México les interesa, porque todo este tiempo el panismo ha estado metido y ha estado cuidando los intereses de los grandes empresarios, ¿no? Evidentemente, con el tema de la reforma eléctrica que se va a discutir el próximo año, pues vamos a conocer de bien a bien quién es quién, diría la sección de los lunes y los miércoles, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente se trata de que van a impulsar los beneficios o los intereses de los particulares y no del pueblo de México. Estamos viendo lo que ocurre en España, en Europa, con el tema del sector eléctrico, que está sufriendo graves problemas porque el control total lo tienen los privados. Y aquí en México, afortunadamente, como también lo dijera en los últimos días López Obrador, pues se quedaron con poquitos cosas en el gobierno, pero con eso se puede salir adelante. Pues evidentemente el panismo quiere hacerse la víctima y quiere decir que el presidente López Obrador está actuando de manera autoritaria y que no los toman en cuenta. Sin embargo, con esta invitación que también hoy le hace al PRI, pues dejen claro que la discusión va a estar muy, muy, muy pesada el próximo año y que no se van a dejar presionar por parte de la oposición, la actual administración, porque si bien es entendible que con una democracia como tal, el PAN y el PRI pues tienen que participar y ser ese contrapeso de este país, pues han quedado a deber, ¿no? Hemos tenido diciembre de 2021, desde enero de 2019 hemos tenido esta discusión de que la oposición en nuestro país no ha sido de gran calado, porque ellos decían al principio que eran diferentes, así como han cuestionado a López Obrador de que eran diferentes y que no eran iguales, pues ellos también habían dicho en su discurso que eran diferentes y que no iban a ser una oposición tan mezquina. Y corte A, estamos en una de las peores oposiciones que tiene este país y que no aportan nada más que desacrédito y más que puras mentiras y puras noticias, información que solo quieren que les sea a su conveniencia, ¿no? En el Senado, en la Cámara de Diputados, tenemos varios ejemplos, no se diga con la militancia y la presidencia que tiene Marco Cortés. Sin embargo, hoy este diálogo que Adán Augusto López impartió el día de ayer con los panistas, pues refleja que sí se escucha y que sí hay apertura al diálogo, no como ellos nos han querido vender, Toño, y que hasta el día de hoy pues se les caen estos discursos, y que si no es lo que ellos dicen, pues no hacen nada. ¿Cómo la ves, Toño? Muy, muy interesante lo que planteas, mi querido Quique Legorreta. Y ahora le quiero preguntar a Tito. Tito, ahora que, pues vamos, vemos después más bien de esta reunión con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto López, el dirigente del PAN, Marco Cortés, sonó un poquitito más congruente.
lanzó este video completamente flatulento en el que dijo, sí, estamos buscando que existe el diálogo, que haya argumentos, que podamos reunirnos ante la serie de reformas que tendrán lugar en México y etcétera. Utilizó ese espacio para el golpeteo un poquitín, ¿no? Y como siempre, se esperaba eso de cualquier panista, pero en eso concluye, ¿no? En decir que están más abiertos al diálogo, claro, en un spot que utiliza musiquita, no sé por qué chingados, ¿no? Pero que utiliza musiquita, como la música esta de Batman, ¿no? De las películas de Christian Bale de Batman. Sin embargo, hoy, en cualquier momento, estarán ya participando tanto Marco Cortés como Alito Moreno y el muy chucho de Jesús Zambrano en otra reunión pedorra de su patrón Claudio X González para oponerse, los tres juntos, PRI, PAN, PRD, a todo lo que tenga que ver con el presidente López Obrador y para, según esta publicación Político MX, pues anunciar que solamente van juntos en 4 de 6 gubernaturas el próximo año. ¿Podemos creerle a un Marco Cortés al hablar de diálogo? No, mira, Toño, de entrada, las imágenes que vimos ayer, estos rostros que el fotógrafo, no sé si sea de gobernación, ahí sí no sé, que compartió, pues dejan ver muy bien lo que estaban sintiendo los panistas, ¿no? O sea, acostumbrados a entrar por 12 años a estas oficinas, ir y venir, teniendo como suyo el gobierno, ahora tener que esperar y hacer antesala para que los recibiera Dan Augusto, yo creo que no les ha de haber gustado nada. Sobre todo Santiago Krill, que su cara era, híjole, caray, parecía así como cuando te toca ya el siguiente turno en el proctólogo, ¿no? Así de, sigue usted, señor, y te hace el doctor manotas. Creo que sí sintió el calambre, porque se veían molestos, o sea, a disgusto. Yo creo que ellos quisieron llegar a imponer una agenda, pero se encontraron con un secretario de gobernación, pues, que les puso las cosas como son y pues, no les quedó de otra. Efectivamente, el comunicado posterior que hacen, que parece que salieron de un... Se veía más ánimo en la familia de Vicente Fernández que en ellos cuando salieron de la reunión, ¿eh? El mensaje que coloca Marco Cortés deja ver esa furia, ¿no? La manera en que se refiere, el régimen morenista, porque lo hace de manera despectiva, cuando lo único que tenía que haber dicho el gobierno actual o con el presidente de la República, con no sé, pero al etiquetarlo de esa manera, él sigue poniendo ahí algo que le molesta, que le duele, aparte de que lo vimos en su rostro, pues lo estamos viendo, ¿no? Y por escrito, la foto por ahí donde está al lado la bandera en medio de él y Adán, se ve como niño regañado. No van a durar nada con esto, sabemos que los demás personajes que tiene el partido no se saben controlar, estamos que esa tregua de unas horas, pronto los vamos a ver otra vez gritando y denostando qué es lo que hacen, porque no proponen nada. Y en la siguiente reunión que tú dices con el patrón, pues ahí lo vamos a ver. Además que ha de ser una reunión muy confusa, porque empezaban ustedes platicando de esto de la izquierda, que ahora es el PRI, y que el mismo Claudio, ¿no?, se dice ser de izquierda. O sea, ¿no?, le metieron miedo a México toda la campaña del 2018 y principios del gobierno acerca de un proceso donde había una supuesta izquierdización de México, un comunismo inventado, un socialismo y todo esto con el que engañaron a miles, y ahora resulta que ellos se dicen ser de izquierda. Entonces, tienen unas diferencias, perdón, unas confusiones ahí conceptuales terribles. No entiendo cómo se sientan a la mesa partidos que le tienen asco a la izquierda y luego se dicen ser de izquierda y están con un personaje neoliberal que dice ser de izquierda. O sea, esas reuniones deben ser terriblemente confusas para ellos. Pero pues eso es lo que son, Toño, es una, digamos que son la incongruencia andando todos estos cuates y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Exactamente, yo planteaba desde hace pues algunos días precisamente que pueden tener una tendencia a buscar el diálogo debido a las exigencias de su propia militancia que están harta ya en estos momentos, aún como conservadores, aún como odiadores de López Obrador, pues de las tonterías y chistosadas de un senador longaniza, Julen Rementería, de una, pues, no sé, ciclista del Senado, Xóchitl Gálvez, de Lili Téllez, de Kenia López Rabadán, ni se diga, de Jorge Triana, asesorado por el mismo saco de pus Javier Lozano en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, pues eso es más que claro. Y bueno,
Vamos ya a la última fase de esta nuestra mesa de diálogo con estos dos grandes compañeros. Le quiero preguntar a Enrique Legorreta su opinión sobre esta gran pendejez e ignorancia de Javier Cecilia al comparar al presidente López Obrador con Hitler. Esto mientras lo lleva con bombo y platillo en una columna la revista Proceso, que insisto, cada vez se parece más a Latinos. Sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de claridad académica, sociológica, histórica, un tipo que es emanado precisamente de las esferas del poder, que siempre ha tenido todo peladito y en la boca, si así me lo permiten, y que en efecto, eso hay que reconocerlo, sufrió una situación horrenda en su vida, luego de que asesinaran a su hijo, se saca de la manga una comparación verdaderamente lamentable y pseudointelectual. Eso es, en mi opinión, Quique, de comparar al presidente López Obrador con Hitler, dos líderes que no tienen nada que ver uno con el otro. Se trata, en primera instancia, al hablar de Hitler, de un genocida, un hombre de la ultraderecha, un fascista, un represor que en todo momento utilizó la violencia y estratagemas terribles, con un presidente que es de izquierda, que tiene una tendencia progresista, que está muy abierto al diálogo, que permite una serie de situaciones por parte de esa misma oposición y que hasta se ríe de ellos, ¿no? Me parece que las declaraciones, la columna de Javier Cecilia, en mi opinión, es verdaderamente pendeja. No sé qué opinas tú, mi querido Enrique Legorreta. No, pues ya nada más falta que nos digan que Andrés Manuel López Obrador es el diablo, ¿no? O sea, ya pasamos de un dictador, de Venezuela del Norte, de Hugo Chávez, ahora ya es Hitler. Ya nada más falta que nos digan que es el diablo y que va a ser todo lo... O el Grinch, ahorita que estamos en temporada de decembrina, ya nada más falta que nos digan que López Obrador es el Grinch y que se quiere robar la Navidad porque come niños, porque es comunista y porque come niños. Y nada más dejan en claro que, pues, les causa un cierto... Ya fuera de broma, les causa un cierto dolor, de cierta forma, les causa una cierta envidia, si lo queremos ya llevar a ese tipo de terrenos, que no, o les queda muy la duda de cómo es posible que López Obrador siga teniendo este tipo de arrastre y siga teniendo todo este tipo de arraigo en la sociedad mexicana, ¿no? Evidentemente los mexicanos saben lo que estamos viviendo en cuanto a la transformación del país y no nada más son los 30 millones, ¿no? Evidentemente, pues esa base de seguidores que tiene Andrés Manuel López Obrador, ningún partido político lo tiene porque es el presidente el que los tiene, ni siquiera es Morena, es el presidente quien tiene esa base de seguidores y que ese día, el 1 de diciembre en el Zócalo, se demostró que las encuestas que lo ponen con el 70% de aprobación, pues no están mintiendo por primera vez, como por mucho tiempo nos daban números las encuestas y que al final se disculpaban porque no eran acertadas. Hoy tenemos esa realidad y eso creo, me parece, Toño, me parece, Tito, es lo que les duele. Les duele que no comprenden cómo es posible que una persona como López Obrador, como le dicen despectivamente, cómo el presidente López Obrador sigue teniendo tal arrastre en la sociedad. ¿Cómo es posible que tenga esa libertad de expresarse y de tener tantos seguidores pese a los ataques que han inventado, pese a los ataques de los cuales se ha sufrido, no nada más de los miembros de la oposición, de los medios corporativos, de los medios arraigados a una cultura de que se beneficiaron por mucho tiempo y que solamente así conocen la forma de difundir la información, o de los grupos empresariales, ¿no? También evidentemente se trata de eso. Y no podemos dejar de lado que este artículo, mejor dicho, de Javier Cecilia, pues representa un nuevo nivel, ¿no?, que vamos a tener durante este segundo mitad de gobierno, en estos siguientes 3 años de gobierno de López Obrador, que van a aumentarlo. Conforme va pasando el tiempo y conforme vaya llegando el 2023, van a ir aumentando este tipo de mensajes y de que quieran meter este tipo de ideas en la sociedad. Afortunadamente hay mucha gente que no consume estos medios o que no tiene acceso, desafortunadamente, a estos medios y se informan de otras maneras, pero
al final del día, pues estos discursos y estos mensajes van dirigidos al círculo rojo, van dirigidos a todas las personas que sí pueden tener acceso a este tipo de contenidos o de información y que buscan generar ruido en la sociedad mexicana. Yo creo que es un intento más de desacreditar el arraigo que tiene la sociedad mexicana con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que en 2018 se confirmó, y el 1 de diciembre de 2021 se reafirmó que la sociedad sigue creyendo en el proyecto, sigue creyendo en la transformación de este país, porque no nada más es de un solo hombre o de un solo proyecto, sino es un conjunto de opciones para que así se pueda llevar a cabo la transformación, Toñito.